nombre de Yeshua HaMashiach, venimos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Pedimos perdón, pedimos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pedimos, Yeshua HaMashiach, que sea nuestro Elohim, nuestro Salvador, que limpie nuestros pecados y borre nuestras rebeliones, quite nuestras iniquidades. Y a través de ti, Mesías bendito, venimos delante del Padre a suplicarle que por favor seas tú, Padre Santo, interviniendo por medio de tu Santo Hijo en nuestras vidas y trayendo liberación del espíritu de brujería y toda inmoralidad sexual. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Abba, por todas las obras preciosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias por el poder de la liberación por medio de tu Hijo amado. Gracias, Abba, porque por los méritos del Mesías es que nosotros podemos ser libres y podemos estar delante de ti confiadamente y decirte, Abba, Padre, que nos ayudes para gozar de todos los beneficios que a través del Mesías podemos obtener. Gracias por la liberación. Gracias por quitar de nosotros todo aquello que no es tuyo. Gracias por arrancar toda obra de las tinieblas de nuestra vida. Gracias, Abba, por hacernos más que vencedores a través de la sangre del Cordero. En esta noche, amado Padre, te damos gracias porque ningún espíritu inmundo, ningún espíritu de brujería, ningún espíritu agorero, ningún espíritu hechicero tiene poder ni autoridad sobre nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Rompemos toda ligadura con la hechicería, con la brujería, con el encantamiento. Venimos declarando, Padre, que ningún hechicero, agorero, chamán, adivino, ningún siervo del enemigo tiene poder sobre mi vida. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras prácticas inmorales, por la asociación consciente o inconscientemente con las tinieblas. Por favor, Espíritu Santo, ten piedad y misericordia de nosotros. Apiádate de nosotros, límpianos, renunciamos a toda asociación con las tinieblas. Quitamos de nuestra vida todo aquello que impida que tu mano poderosa se manifieste. Padre, te pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, todos los que practicaron el ocultismo, la santería, consultando espíritus de muertos, consultaron a brujos, hechiceros, agoreros, chamanes, adivinos. Te pedimos perdón, Padre. Padre, cualquier tipo de siervo del enemigo, te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por su sangre. Por favor, Espíritu Santo, renunciamos, Padre, a espíritus de rechazo, de abandono, de desamparo, de soledad, de aislamiento. Renunciamos a todo espíritu de envidia, de aborrecimiento, de odio, de soberbia, de insulto. Renunciamos a toda obra del enemigo. Renunciamos a toda autocomiseración en el nombre y la sangre de Yeshua HaMashiach. Renunciamos a toda obra del enemigo en nuestras vidas. Renunciamos, Padre, a todo lastre que por causa de las prácticas de maldad que hayamos tenido se estén manifestando en nuestra vida. Renunciamos a todo derecho legal que hayan tenido estos demonios para podernos molestar. Renunciamos a todo espíritu de la serpiente, a todo espíritu arconte, a todo espíritu del enemigo, en el nombre y la sangre del Cordero. Padre, bendito sea tu nombre. Padre, por favor. Padre, te pedimos perdón. Renunciamos a toda relación pasada. Nos desamarramos de todo. Nos desatamos, Padre, de toda amarre en nuestra alma con parejas que sexualmente han estado con nosotros. Nos desligamos de ellos, nos desligamos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Quitamos todo amarre emocional, sentimental y físico y espiritual que hayan hecho. Padre, en el nombre y la sangre del Cordero,
Te pido, Padre, que seas tú, Padre Santo, limpiando toda obra de las tinieblas de nuestra vida. Ahora, mi hermano, mi hermana, por favor, tómate el tiempo para desligarte de tus parejas. En el nombre de la sangre del Cordero. En el nombre de la sangre del Cordero. En el nombre de la sangre del Cordero. Ahora, mi hermano, que has hecho eso, vas a venir y vas a romper toda hechicería, toda maldición que han enviado a tu vida por causa de relaciones adúlteras, en el nombre de la sangre del Cordero, por causa del pecado de la fornicación. Ahora rompe la hermana, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora se destruye todo decreto y toda maldición que hayan enviado en contra de tu vida. Ahora, todo decreto, toda maldición que hayan enviado en contra de tus ancestros. Ahora, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, deslíganos. Deslíganos de todo decreto que haya estado sobre mi bisabuelo, abuela, mamá, de muerte, destrucción, de enfermedad, de brujería, en el nombre de la sangre del Cordero. Padre, dice tu palabra, que vengamos a ti. Y nosotros venimos a ti pidiéndote que quede anulada toda palabra hecha por brujos agoreros, adivinos, chamán, que hayan mencionado nuestro nombre, toda profecía o adivinación que han dicho en nuestra contra, agoreros, chamanes, adivinos o cualquier siervo de Hasatán. Anulamos toda adivinación en donde esté mi nombre. Dilo, mi hermano, dilo, mi hermana. Ahora en el nombre de la sangre del Cordero, pido, Padre, que borres mi nombre de toda mesa de brujos, chamán, adivino, en el nombre de la sangre del Cordero. Te pido, Padre, que se borre de toda la mente de brujo, agorero, chamán, adivino, o cualquier siervo de Hasatán o cualquier enemigo que también tenga. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido que tu sangre ejecute la limpieza y que tus ángeles que son poderosos en fortaleza destruyan esas armas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, atamos. Usamos la verdad como espada contra Jezabel. Atamos a Jezabel en el nombre de Yeshua HaMashiach, su poder, su influencia sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sus mentiras y sus engaños, su bloqueo en nuestras vidas y en nuestro fluir espiritual, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Atamos tu burla y tu soberbia, tus hechicerías, tus encantamientos, tus brujerías, tu influencia, tus maldiciones, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Las atamos, las ligamos y las destruimos. Jezabel, no tienes poder ni autoridad. Toda envidia, toda avaricia, todo edicto de muerte que has dado en contra nuestra Jezabel, ahora será atado y destruido. Los hombres fuertes que has cesado, toda herejía, toda ceguera espiritual, todo esto, toda falsa doctrina que has levantado, y falsas profecías, y falsos sueños, y falsas interpretaciones. Todo lo que es falso y no provino de Elohim, ahora lo atamos, lo ligamos y lo destruimos y atamos toda contaminación en el discernimiento espiritual. Atamos todo espíritu de confusión, de incredulidad, de duda, de apostasía, de celo, de contienda. Atamos todo espíritu de complejo, de inseguridad y de temor. Atamos todo bloqueo en dones, ministerios, familias, relaciones, toda influencia y bloqueo en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en las finanzas, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales, ahora en el nombre de la sangre del Cordero. Todo bloqueo que hayas hecho, Jezabel, ahora queda destruido en el nombre de la sangre del Cordero. Atamos todo espíritu mencionado y no mencionado que esté bajo la influencia de Jezabel y lo echamos fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach. No tienes poder ni autoridad para tocar nuestras vidas en el nombre de Yeshua HaMashiach.
ordenamos en el nombre de Yeshua HaMashiach que estás destruido, en el nombre de Yeshua HaMashiach, ahora en el nombre de la sangre del Cordero, ahora en el nombre de la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, le damos orden de salida a todo espíritu mencionado y no mencionado, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te vas por lágrimas, bostezos, por respiración profunda, por vómito, fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach, fuera, 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 en el nombre de la sangre del Cordero. Te vas de mi vida, de mi casa y de mis generaciones. Ahora los ángeles que están fuertes en fortaleza llevan cautivos a tus espíritus y los llevan al abismo. Ahora los ángeles de guerra, ahora en el nombre de la sangre del Cordero, traigan a la superficie a Jezabel y salen de la vida de cada persona que esté bajo la influencia de mi voz en el nombre de Yeshua HaMashiach. Lo echamos fuera, 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 fuera. Ángeles, llévenselos, llévenselos y no regresan. Fuera, fuera, fuera. Llévenselos, ángeles, en el nombre y la sangre de Yeshua HaMashiach. Y no regresan, no regresan a estas vidas porque ahora quedan selladas por el Espíritu Santo. Ahora, 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 ahora. Ahora, Jehová Sebaot está con nosotros. Ahora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Jezabel, estás fuera, estás destronada. No serás más señora. Fuera, 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 fuera. Y ahora bendecimos a cada vida que fue liberada. Ahora bendecimos a cada vida que fue liberada. En el área donde fuiste destruida, ahora serás restaurada con rapidez. En el nombre de la sangre del Cordero, llamo a los ángeles que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra del Altísimo, que vengan en este momento y restauren todo lo que estaba destruido, restauren todo lo que estaba arruinado. En el nombre de la sangre del Cordero, mi hermano, sube las manos, adora al Padre, bendice a su Hijo. Bendice a su Espíritu Santo. Adora, adora en el nombre y la sangre de Yeshua HaMashiach y la palabra de nuestro testimonio. Ahora te pido que subas tus manos. Sube tus manos y adora. Ahora, 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 ahora. Sean libres, sean sanos, sean libres en el nombre y la sangre del Cordero. Ahora, mi hermano, agradece, agradece, agradece por tu liberación. Eres libre en el nombre de la sangre del Cordero. Eres sellado por la sangre del Cordero. Coloco el nombre de Jehová sobre tu nombre, sobre tu frente y sobre tu brazo derecho. Te bendigo con toda bendición. Bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo cada mañana. Bendigo tu levantar y tu acostar. Declaro, decreto y establezco que la bendición de Abraham, Isaac y Jacob está sobre tu tierra. Y estos espíritus inmundos, mencionados y no mencionados, que atormentaron tu vida y tu esfera espiritual, ahora no regresarán nunca más. Bendito sea en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.